Muy buenos días, Nakamas, y bienvenidos a un nuevo top de One Piece. Hoy, las sagas que a mí menos me gustan, que a mí personalmente menos me gustan. Esto no significa que sean las peores ni que tengan que coincidir con las tuyas. Si quieres decir las tuyas, puedes compartirlas por los comentarios. Y por favor, no seas tan infantil como para darle dislike solamente porque no estás de acuerdo conmigo. El top de hoy va a ser algo cortito, solo va a tener 3 puestos, ya que no es que One Piece tenga muchas sagas y son sagas que me desagradan un poco. Y ya la próxima semana haré las sagas que más me gustan, que espero que ya este jueves en el capítulo del manga nos presenten la nueva saga. No vaya a ser que siga con Dressrosa y nos muestren algo aún todavía más épico de todo lo que ha pasado. Un último comentario antes de empezar es que las sagas que he cogido son después, vamos, una vez que entran al Grand Line, ya que las primeras puede que sean algo aburridas y muy cortas, así que no las he tenido en cuenta. En el puesto número 3 se encuentra Arabasta, la saga en la que el villano principal fue Crocodile, el Shichibukai, bueno, el que era Shichibukai y líder de Baroque Works. A mí principalmente esta saga no me gustó porque a mí el tema de los desiertos no me suele gustar, verlo en animes o jugarlo en videojuegos. No es algo, esa temática, algo que me agrade mucho. Así que eso ya partimos como con desventaja. Y aparte se me hizo como un poco lenta. Así que no es que me gustase muchísimo, aunque claro que tiene momentos muy buenos. Como cuando aparece Ace, la primera vez que aparece Ace, y todos los momentos que pasan junto a los Mugiwaras. La batalla de Luffy contra Crocodile, no sé, a mí me pareció, no sé, un poco floja, aunque cuando lo vence es muy épico. Pero eso, si en el caso de tener que elegir las que menos me gustan, Arabasta se encuentra en el puesto número 3. En el puesto número 2 se encuentra la saga de Skypiea. Esta saga, a mi parecer, fue como bastante lenta, pasaba bastante lenta y era un poco extensa además. Y aunque cuando yo la vi de pequeño, tenía muchas expectativas sobre estas, porque era como algo increíble, estaban subiendo al cielo, se iban a encontrar con gente que vivía en el cielo. Pero creo que no se llevó tan bien como yo lo esperaba. El enemigo también es uno bastante épico y que mucha gente desea que aparezca de nuevo en él. Su Akuma no Mi, ya sabéis que es una de mis favoritas de tipo logia. Tiene también una historia un poco buena con lo de la ciudad dorada y todo eso. Pero la verdad es que... Y también vimos en lo de Merry personificado y todo eso, pero a mí personalmente se me hizo un poco lenta. Y ya en el puesto número 1, y la peor de todas, y yo creo que en esta coincidimos absolutamente todos, o la gran mayoría, es la saga Long Ring Long Land, la Davy Back Fight. Lo que no entiendo cómo es posible que esta saga exista, ¿por qué? ¿Qué es lo que aportó esta saga a la historia de One Piece? Yo creo que no ha aportado absolutamente nada. Fueron como una especie, como si hubiese sido relleno del manga de la historia original. Algo como, vamos, que no es posible, ya que sí que es historia original. Aunque luego igual quizás en 100 capítulos o 200 del manga veamos que esta saga tenía algún secreto que mostrarnos después. Y puede que volvamos a ver a Foxy, a saber. Pero es que esta saga es ridícula. Porque no... Es diferente a las demás, tiene como... No tiene ninguna batalla epiquísima, son juegos... Y la verdad, para mí personalmente esta saga sobra. Porque si no me equivoco, en el manga no lo hemos visto a Foxy desde entonces. Por cierto, una cosa que se me ha olvidado decir antes es que obviamente no he incluido las sagas que pertenecen al relleno, porque esas obviamente son peores que la historia original. No son creadas por Oda, son peores, así que obviamente no las he incluido. Y ahora sí, hasta aquí ha llegado el vídeo. Espero que os haya gustado, dadle like si es así, comentad a ver cuáles son vuestras
sagas que menos os gustan. Mucha gente opina, por ejemplo, que la peor es Skypiea o la Isla Yojin. A mí personalmente la Isla Yojin me gustó bastante. Que la verdad es que las tres después del Time Skip me han gustado mucho. Pero bueno, eso ya es opinión. Suscribiros para muchos más vídeos de One Piece, teorías, tops, reviews, información. Ya hasta la próxima.